Hi guys, good evening. Let's wait for more participants. Hi Lily, just on time. Hi, teacher. Hi. Yes, I'm be very responsible. Yes. Thank you for being so responsible. Thank you. You're welcome. And here we have more students joining us. Let's see. Good evening, everybody. Evening. Hi, Amilcar. How is it going? Right, thank you. Good evening, teacher. Good evening, Dina. How's it going? How are you? Hi, Ting, and you? Good, doing good. Lexi, good evening, Eric. We're about to start in some few minutes. We just need to wait for more students. But thank you Okay, for no being problem. on time. And thank you for your flexibility. Okay. Let's see. Have you been working on the platform so far? Hemos estado trabajando en la plataforma, ¿sí? Yes, Ahí. Yes. teacher. Yes, Sí. teacher. Oh, I'm glad to hear that. I'm glad to hear that. ¿Estás contento, Walter Nelson? Remember, if you have any question or something you want to share with the group, you can do it through our group, our WhatsApp group. And also, you can ask me because we can try to fix it, or if the platform is not working or something like that, just let me know, guys. Milcar, were you raising your hand? Or no? Oh, I think, let me unmute you. Oh, there you are. Milcar, were you raising your hand? I don't understand, excuse me. Oh, I'm sorry. Te estaba preguntando si estabas levantando tu mano. Ay, no me veo. No, teacher. Ah, okay. Thank you, Amilcar. The problem is my cat is next to me and he is playing with me. Oh, that's Excuse so me. sweet. Oh, don't worry. Don't worry. It is Sorry. nice having pets. It is nice. Yes. I used to have five dogs before. Wow. Yes, now I just have two of them. Oh my God. Okay, guys, I think we can start now. So, good evening, everybody. Probably in some minutes we are gonna be all complete here in the class. But to start, we're gonna start with questions with who. Oh no, sorry, with how. With who, como que si estuviéramos preguntando con quién. No, with how, cómo. Entonces, this is a short topic, so I think we can try to learn about this just while the others are joining us. So let's see. Okay, questions with how. Nosotros ya hemos usado how muchas veces, ¿verdad? Por ejemplo, venimos acá y me dicen, teacher, how are you? Lo estamos utilizando.
lo estamos utilizando, ¿verdad? Entonces lo utilizamos de muchas maneras. Unos también lo utilizamos, bueno, todos lo utilizamos cuando preguntamos la edad. How old are you? Entonces sabemos que en sí, esta palabrita de acá nos ayuda a preguntar cosas. Y lo mejor de todo es que podemos preguntar una infinidad de cosas con esta palabrita, always at the beginning of the sentence, siempre al principio de la oración. Entonces, aquí vamos a ver cómo la vamos a utilizar, luego vamos a ver un video para ver pronunciación y luego sí, entraremos con el tema fuerte del día. Entonces, tenemos questions with how y tenemos una pregunta, how can I stay healthy? Lexi, do we have a participant who can translate this sentence? How can I stay healthy? ¿Hay alguien que me ayudaría a traducir esta oración? A ver, María José. Cómo puedo estar saludable? Gracias. Ay, María José, te quitaron. Pero eso es bueno. O sea, los dos estábamos... Ay, no me veo. Los dos estaban en la misma sintonía. Tuvieron la misma traducción. No hay problema. Sorry. Don't worry. All of us are learning, so don't worry. So, teacher, we have here... Sí, Eric. Sorry. No sé si es cómo puedo permanecer saludable o cómo puedo sí. Permanecer saludable. Exacto, stay, cómo me puedo mantener o permanecer, muy buena, sí, cómo me puedo permanecer o mantener en este caso para que se escuche un poquito así más fluido, saludable, muy bien, sí, entonces ya veo que sí estamos en buena forma. Entonces, chicos, sí, aquí lo tenemos. Entonces tenemos esta pregunta, ya sabemos lo que significa, entonces sabemos cómo hacer más preguntas con how. Por ejemplo, vemos de aquí, este es un método para preguntar. This question is asking about a method. Oh, porque estoy preguntando un método de cómo me puedo mantener saludable, ¿verdad? Nos está preguntando un método, cómo me puedo mantener saludable. Por eso tenemos how at the beginning of the sentence. So, the way you do something, o sea, ¿cómo podemos hacer eso de mantenernos saludable? Así que podemos responder in this way. You can stay healthy by exercising, by eating well, and by getting enough sleep. Todos necesitamos dormir, ¿verdad? Necesitamos hacer ejercicio, sabemos de que de esa manera nos mantenemos saludables, comiendo bien, comiendo sano. Entonces, ese sería el método para mantenernos healthy. Ahora, esa es como la introducción. Aquí vamos calentando. We're still having 15 participants, so some of you are missing. Probably they're gonna join in some few minutes. So, for this time, we're gonna keep trying to understand this word, how. Así que, ¿cómo podríamos hacer más preguntas con how? We can also add an adjective. Todos tenemos muchos adjetivos, ¿verdad? Muchísimos adjetivos que nos ayudan a describir algo. Muchos de nosotros tenemos nuestros adjetivos que no sé si todavía los mantienen los que hemos visto en las clases anteriores en los documentos de Word. Entonces, espero que los mantengan porque espero que les sirvan mucho también. Entonces, podemos unir how plus an adjective because it's asking you to say the quality. Well, let me see. To say the quantity of the adjective. For example, here, how far is it to your house? Estamos agregándole far, de distancia. How far?
Is it to your house? Para lo que estábamos viendo el día de ayer de measurements, aquí nos ayudaría bastante. In this case, distance. Por eso es que estábamos hablando de la cantidad de algo. Por eso tenemos un adjetivo. You could answer in this way. It is 5 miles. Lo estuvimos viendo ayer. It is 1.5 miles. Sería la mitad, bueno, no, en una milla y la mitad de otra. How big is your room? ¿Qué tan grande es tu cuarto? Aquí también podríamos meter algo de medición. This question is asking you how much space it has. ¿Cuánto espacio tiene un cuarto? Y podemos responder, it is huge, es enorme. O si queremos responder un poquito mejor, it is 200 square feet. ¿Qué más tenemos por aquí? It is really tiny. Oh, my room, no. It is really tiny. We don't have enough space. O it is not much bigger than a bathtub. Esas como esas bañeras que tienen agua caliente, no es como bañera, es como una, como un jacuzzi, algo así. Una bathtub. Bueno, veamos, tenemos a más personas por acá. Creo que sí. Sí, tenemos 17 participants. Welcome everybody. Okay. Let me see. So far we have been trying to understand how to use how. That's an adjective. Imagínense, how to use. E incluso en el mismo tema lo estamos utilizando. How to use how in an adjective. Plus an adjective. Let's see. And here we have another example. Let's see. Do we have a participant, a volunteer? Who would like to read this sentence? No los quiero dormir esta noche, chicos. Así que veamos. How much fun do you have each day? Excellent. Thank you, Marjorie. Sí, excelente. How much fun do you have each day? ¿Cuánta diversión tenemos cada día? ¿O cuánta diversión tienes cada día? Bueno, en este caso, aquí tenemos como una pequeña, ¿cómo lo podríamos llamar? Descripción at the end of the example. Notice how with a non-count noun. En lugar de decir non-count, count, podríamos decir uncountable noun. O sea, un nombre que no podemos contar, que sería diversión. No podemos decir, ay, yo tuve una diversión este día. Bueno, no se escucha tan mal, pero no es correcta. No es correcta la manera de expresarse. Entonces, por eso utilizamos much. ¿Ven? De que aquí no utilizamos directamente how plus an adjective. Porque este adjective no nos dice exactamente, es como el agua, no puedo decir un agua, dos aguas, tres aguas, a menos de que esa agua esté en una botella. Así que en este caso, diversión no se puede contar igual. Y para eso utilizamos en preguntas, how much, how much. Y de esa misma manera, no podemos responder como respondimos en las oraciones anteriores. Por eso aquí podemos responder de una manera más vaga, como I have a lot, mucha diversión, ah no, yo tuve mucha. O I have a little, oh, solo un poquito, ah no, me divertí mucho, un poquito, I have a little. O I have a bit, también un poquito, a little bit, un poco de diversión. Pero no podemos decir tuve mucha diversión. No, bueno, sí, eso sí. No puedo tener una diversión, dos diversiones. La idea es de que acá es an incountable noun. Ahora, we have 20 participants. Great. Okay, guys, before continue with the next topic, please, guys, let me know. Do you have any questions so far or something that you would like to tell me? Let's see.
I'm trying to see all your faces. What is the meaning for teacher? Oh, can you repeat that again? What is the meaning for? Oh, far, like, let me see. It is the same example, isn't it? Oh, yes, this is the one. How far? Yeah. Oh, thank you, Lily, for asking. Sería en este caso, how far is it to your house? Entonces estamos hablando, ¿a qué distancia está esto de tu casa? Por ejemplo, tú dices, estoy estudiando en la universidad. Ah, how far is it to your house? ¿Te queda qué tan? Bueno, estamos hablando de distancia. ¿Qué tan lejos queda de tu casa? Entonces, le preguntas eso a alguien y ya comienza a decir, oh, no me queda tan lejos. It is just 5 miles. Or it is 1.5 miles. También es okay, válido. Okay, teacher. I got it, but I have another question. When okay. when you say do you have a question so far? What is the meaning so far? Thank you for asking, Lily. Good job. Okay, so far podríamos decirlo como hasta ahora. Cuando les digo yo, do you have questions so far? Thank you for asking. Es, ¿tienen alguna pregunta hasta ahora? O por ejemplo, si tú me preguntas, how are you? I can tell. Well, everything is good so far. Hasta ahora, todo está bien. Okay, I got it. This is my question. Thank you. You're welcome, Lily. So let's see, does anybody have another question so far? Let's see. No, so let's move on. Well, if you don't remember your question, or probably you remember it later, please let me know. I will be happy. Let's see. Okay, now let's start with future with present continuous. Ay, ahora vamos con lo bueno. Futuro con presente continuo. ¿Cómo podríamos hablar en presente continuo y referirnos al futuro? Prácticamente eso es lo que vamos a estar haciendo. Entonces, vamos a hablar. Yo creo que la mayoría de nosotros, bueno, todos, porque somos un super equipo, sabemos cómo utilizar present continuous. Estamos hablando que present continuous, como su nombre lo dice, nos mantiene en el presente. Pero aquí vamos a utilizar present continuous para hablar sobre el futuro. ¿Se imaginan? Entonces, para esto es exactamente igual como lo manejamos, present continuous, no se mueve de ahí, I am going to, o también lo podemos usar con su forma de el be, el verbo be, el verbo to be. Entonces, pero con la ligera variación de que estaremos utilizando estas palabras at the end of the sentences. So, let's see. If you guys can take a picture of this, well, anyways, I'm gonna try to post it in the on the chat and also in the WhatsApp group. So, let's see. To the chat. Porque las vamos a estar utilizando tonight, tomorrow, this weekend, para comenzar. Vamos a estar viendo la traducción de cada una de ellas. Yo sé que muchos de ustedes ya conocen su traducción y me gustaría saber si pueden levantar su mano, if you can raise your hand, si les gustaría participar y decirme alguna de las traducciones. Mi mano no se ve, pero la estoy levantando. Oh, Milcar, excellent. Please go ahead. Tell me what you know. And then Eileen, it's gonna be your turn. Let's see. Ay, tenemos muchos participantes. Me encanta. Bueno, entonces, Amilcar, dime just one. Everything, teacher. Just one, please. The because first, we okay. have a lot of participants.
tonight, esta noche. Muy bien, very good, excellent. Y aquí vemos a varios tomorrow. Que están diciendo, muy bien, tomorrow. Eras tomorrow. Tú, Aileen, ¿verdad? Yes. Excellent, thank you. Tomorrow, mañana. Exacto, sí, muy bien. Tomorrow es mañana. This weekend. Esta semana, fin de semana. Eso, chicos. Ahora, Roberto, ¿me puedes decir la siguiente? Luego, Carla. Next Monday is el siguiente lunes. Exacto. And what about if I say next Friday or next Saturday, Roberto? El siguiente viernes, siguiente sábado. Excellent. Good job. El próximo sábado, el próximo viernes. El próximo sábado, muy bien, puede ser siguiente, el próximo, muy bien traducido. Vamos, Carla, next week. La próxima semana. Sí, la próxima semana, very good, Carla, semana, muy bien. Sí, no, no nos vayamos a confundir y no vayamos a decir next week. Porque casi parece, casi le llega. Vamos a ver, tenemos más traductores por aquí. Nos quedan dos palabritas. Next weekend. Meet teacher. Oh, please, Dina, go ahead. Next weekend. Próximo fin de semana. Próximo fin de semana, exactly. Muy bien. Thank you, Dina. Olga, please, you're gonna be the last one. Next year, el próximo año. Next year, el próximo año. Muy bien, Olga. Very good. Very good. Let's see, some of you are writing on the group. Let's see. Tenemos a varias personas que han tenido problemas para entrar, pero de todas maneras van a poder acceder al video, así que no hay ningún problema. Ok, guys, you have been doing a really good job. And now, so far, let's see. Ok, vamos a ir viendo examples. Por ejemplo, ay Dios mío, no sé dónde tengo la cabeza, lo siento. Bueno, tenemos aquí algunos ejemplos, some examples about how can we use the present continuous when we are talking about the future, but this is mostly with future plans. Esto es más que todo con planes en futuro. Cuando nos refiramos a algún plan en futuro, vamos a utilizar este. Por ejemplo, tenemos, I'm meeting Jim at the airport. Ah, me reuniré con Jim en el aeropuerto. Pero ven lo que estamos usando, I'm meeting. Me reuniré y lo traduzco como me reuniré con Jim en el aeropuerto, pero no es que se están reuniendo en este momento, ¿ven? Sino que es porque Jim y yo hemos quedado en eso. O sea, nosotros ya tenemos el plan, nos veremos en el aeropuerto, sin embargo, no está pasando. ¿Ven la diferencia? Y ahora lo que les estaba diciendo con las frases o las palabras que nos ayudarán a determinar que estamos hablando en futuro. Como por ejemplo, I am leaving tomorrow. I am leaving tomorrow. O sea, me voy mañana. Mañana, y ahí por ejemplo vemos, ya he comprado el billete del tren, ya compré el ticket del avión, ya tengo dónde me voy a quedar, ya sé todo, ya tengo todo listo y yo ya les estoy diciendo me voy mañana, pero estoy utilizando I am leaving tomorrow. ¿Ven la diferencia? Ahora, we're having a staff meeting next Monday. Tendremos una reunión de pues todo el equipo, todos los miembros, el próximo lunes. Entonces, esto ya les dieron un comunicado, ya les dijeron, nos reunimos el próximo lunes, pero estamos hablando con present continuous. Y esto también se va, esto también funciona con el verb to be. I am going
to have a staff meeting next Monday. Aunque ese también sirve muchísimo más para el futuro. Ese como que ya demuestra muchísimo más el futuro. Sin embargo, seguimos hablando con present continuous. Y es la forma to be. Bueno, sí, también el going to. Ok. Ahora, chicos, déjenme publicarles esto en el chat. Por aquí se los voy a estar poniendo. Que este de aquí, aquí vamos a practicar todos. Ahorita sí. Como nosotros ya sabemos, veo que hemos aprendido muy, muy bien. Sabemos cómo hacer estas cosas. Vamos a hacer una práctica aquí. Y ya también sabemos muy bien cómo usar esta paginita. Todos nos vamos para este, el link que les puse por acá. Y nos vamos a poner a utilizar una sticky note, que aquí lo tenemos, una nota adhesiva, y vamos a escribir qué planeamos hacer en el fin de semana. Are you doing anything this weekend? Vamos a ver qué podemos hacer este fin de semana. ¿Tenemos planes? ¿No tenemos planes? Tratemos de hacer una oración hablando sobre this next weekend, but with present continuous. Vamos a tratar de hacer una oración sobre nuestro fin de semana, pero con presente continuo, ¿sí? Tratemos de utilizar las palabras que ya vimos y luego vamos a tratar de adivinar quién es quién. Así que, chicos, todos a escribir. Veo que ya varios entramos. Excellent. I'm gonna try to post it also on the WhatsApp group. Just give me a sec. Oh, thank you for the ones that are sharing everything in the WhatsApp group. Thank you. There you go. No tengo la aplicación. Oh, I don't know why this happened. Because you're supposed to be able to get into the web page. Se supone que deberías de poder entrar, pero no sé por qué no funciona. No hay ningún problema. Solo trata de, como aquí estaré compartiendo mi pantalla, y trata de ver también los ejemplos que ponen tus compañeros, porque eso nos ayudará más adelante. Aquí tenemos, I'm painting my bedroom. Good. I'm going to the beach the next weekend. Excellent. The next weekend. I love that. I'm having a meeting job next Saturday. Great. Let's see. Aquí los vamos ordenando. Let's go, everybody. We can do it. I will travel the next week. Excellent. Pero aquí hay una cosita. I will travel the next week. Estamos utilizando futuro. Y recordemos que necesitamos utilizar the present continuous. Solo es de cambiar un poquito eso. I am going to eat pupusas the next weekend. Ay, qué rico. I am having a bachelor party next Saturday. ¿Esa es como una fiesta de soltero? ¿Algo así? Dígame si me equivoco. Excuse me, teacher. ¿Sí, Amilcar? Sí. No sé cómo bajar la aplicación o no sé cómo accesar. Amilcar, ¿estás desde un celular o desde tu computador? De la computadora. Qué extraño, porque deberías poder entrar así. Como algo así, porque no es una aplicación que se debe de bajar. No hay que bajar.
Pero ¿qué te parece si me das todos los que no puedan hacer esto, me mandan sus oraciones por acá? Como por ejemplo, aquí tenemos a alguien que dice, Lexi, I don't have the app. I'm planning to go to the supermarket with my mom. Excellent. Y yo los voy a estar poniendo aquí. Y así no nos perdemos de nada. ¿Entendido? Ok, ok. Ok, thank you. Excellent. Thank you. Lexi, I don't have the app. This weekend, I'm planning to go to the supermarket with my mom. Excellent. Estamos utilizando this weekend. I'm planning to go to the supermarket with my mom. Aquí lo tenemos. Me mandan el mensaje y acá lo pongo. Vamos, chicos, habemos, we are 20 participants. Así que aquí tenemos 3, 6, 9, 10. If you are not able to write on this webpage, please just send me on the chat your sentence and I'm going to try to add it here. Come on, guys. See, Lily? You correct my sentences. She's going to go at the mountain next weekend. She's going to go. She's going to go at the mountain next weekend. Yes, it is correct. Okay, I got it, the topic. Oh, I'm glad. Let's see. Lily, de casualidad, ¿tú puedes escribirlo acá or you want me to do it? I tap in the chat because I don't have the app. Okay, don't worry, Lily. Okay, thank you. You're welcome. Everybody, give me your sentence, please. I'm cleaning my house tomorrow in the morning. Tomorrow morning? Wow. It sounds you have a lot of job to do tomorrow morning. I'm cleaning. Good job. Ok, ahorita todos somos anónimo, ¿verdad? Pero después vamos a tratar de adivinar quién es quién. Wow. Oh, I want to see you in next course. Very exciting. Oh, I'm so glad to hear that, guys. Fingers crossed. Vamos a cruzar nuestros dedos. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Seafood. Oh, so yummy. I'm going to el Congo again. Ah, excellent. Whew. We're almost done. El Congo. This is gonna be on capital letters. There we go. Oh, creo que ya estamos casi todos. Vamos a ver. I'm going on a, let's see, on a, and on a motorcycle ride with my boyfriend. That's a perfect date. Esta es una cita perfecta. Muy bien, very good. Enjoy it. Listo. Vamos a ver, ¿tenemos más? I am going to visit my sister the next Saturday. Very good. I'm going to visit. También puedes decir, I'm visiting my sister next Saturday. I'm working whole next weekend. Oh, no.
Y aquí tenemos, vamos a ver, ¿nadie se me queda? ¿No? Espero que nadie se me quede. Creo que sí, ya estamos todos. Perfect, ok. Entonces, para que veamos qué se viene ahorita, vamos a la ruleta mágica y vamos a ver quién tenemos por aquí que me diga quién es el autor de la respuesta y trate de adivinar el autor de otra respuesta. Ya les voy a explicar bien. First participant. Let's see. Carla, Carla, are you there? Yes, teacher. Oh, thank you. Here you are. Excellent. Please let me know which one is your sentence. My sentence. Yes, your sentence. I'm planning to go to the supermarket with my mom. Okay, good job. Now, pick somebody else. Pick somebody else, please. Cualquiera de tus compañeros. Vamos a elegirlo. Okay. El primer nombre que se te venga. Elizabeth. Ok, Elizabeth. Ahora, now, try to guess, trata de adivinar which of all these sentences is Elizabeth. ¿Cuál de todas estas oraciones es la de Elizabeth? Cualquiera. Aquí vamos a tratar de adivinar. I'm going to visit my sister the next Saturday. Ah, good job. Let's see, Elizabeth. ¿Será que tú irás a visitar a tu hermana? No. Oh, no, Elizabeth, tell us, please tell us, which one is yours? ¿Cuál es la tuya? I'm going on a motorcycle ride with my boyfriend. Woohoo! Enjoy it, please. Good plan, though. So, let's see, yes. Elizabeth, now pick one of your classmates. Quiero ver. Dina. Dina. Chan, 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 chan. Now, Elizabeth, tell me, what of these sentences do you think is Dina's? ¿Cuál de todas estas oraciones piensas que es la de Dina? I am traveling the next week. Ah, good one. Dina, tell us. No. Is it yours? No. Oh, no fair. Dina, please tell us the real one. Share with es que la mía no la puso, yo la puse en el chat y no la subió. No la subí. Please tell me which one is yours. Oh, I'm so sorry. Es trampa, así nunca iba a adivinar. Sí, así. Oh, no puede ser. Sorry. Oh, tell me please, Dina, which one is yours? Just share it. Just tell us. I am going to go eat seafood in Saturday. Oh, ahora viene mi momento de decir de que no fue mi culpa. Aquí la tenemos. Let's see. Oh, I swear, no. I grew it. Really? I mentioned it. I was saying, oh, seafood. La mencionó, pero no lo subió. No. Sí, ahí está. Está en la columna 2. ¿Aquí? Oh, thank yes. You. Thank yes, you. Yes. Woo. Sorry. Don't worry, Dina. That happened. Sorry. That happens. We have a lot of post-its, so don't worry. We have a lot of post-its here, so it is really easy to get confused. So, Dina, oh, great. You love seafood? High five. I love it too.
Okay, Dina, please pick the last one. Our last participant. Roberto. Okay, which Roberto? Because we have two Robertos here. Let's see. Pero creo que ajá, solo tenemos uno ahorita. Okay, tenemos a Roberto Donay. Excellent, thank you, Dina. Let's see, Dina, which one of all these posted or all these sentences do you think is Roberto's? I am going to El Congo again. Thank you. ¿Será que Roberto irá al Congo? No. No, no puede ser. Sorry, Roberto. I Roberto. Wish it, but no. Yes. That happens. Okay, Roberto, please tell us which one is yours. My sentence is I am working whole next weekend. Oh, no, we're so sorry. But don't worry, if you love your job, it's gonna be good. Okay, guys, so we could do this all night. Lo podríamos hacer toda la noche, pero la idea es seguir, ¿verdad? Keep going. Así que me gustó. De hecho, me gustó bastante y entendieron que es lo importante. Ahora, vamos a hacer un role play. Vamos a tratar de leer un poquito, de pronunciar y de platicar with our partner, ya que estamos todos aquí, ¿verdad? Aquí tenemos un video entre Lynn y Miguel. Para eso, tenemos el video por acá y vamos a estar viendo la conversación entre Lynn y Miguel hablando sobre planes, cosas, preguntas, utilizando el presente continuo, todo eso. Ay, déjenme ver, todavía estoy en la sección 4. No puede ser. Ya se los pongo. Y sección 5. We're on section 5. Let's see. Y aquí tenemos. Listo. Creo que esta es la discusión. No, esta no es. Esta es making plans. Ok, this is the one. Ahora, vamos a ver esto de que será un partido de fútbol, ¿verdad? Nosotros en español al fútbol lo llamamos fútbol, pero en inglés se le llama soccer. Eso ya lo sabemos. Y el fútbol en realidad es lo que nosotros conocemos como fútbol americano. Así que ahorita nosotros nos vamos a ir a un partido de fútbol. Mentalicémonos. Vamos a escuchar el diálogo porque después lo vamos a estar platicando with our partner. So, let's get ready. And part A, listen and practice. Say, Miguel, what are you doing tonight? Do you want to go bowling? I'd love to, but I can't. I'm going to a soccer match with my brother. Oh, well, maybe some other time. Are you doing anything tomorrow? We could go then. Tomorrow sounds fine. I'm going to work until 5. So let's go around 6. Okay. Afterward, maybe we can get some dinner. Sounds great. Ven, es muy cortito, pero tenemos que ir leyendo y viendo la cómo se escribe, cómo se lee, etc. Ahora, deberíamos de verlo una segunda ocasión, ¿no? Solamente para recordar cómo se pronuncia y poderlo hacer súper bien with our partner. Así que vamos a escucharlo una vez más porque también el audio es pequeño, es cortito, pero quiero que estemos escuchando cómo se pronuncia, ¿sí? Listo. Hi, ready to start? This time we'll study future tense. Please pay attention to the conversation we're about to play. As you listen to it, try to identify the two ways to express a future plan. Remember, you may listen to the conversation as many times as you need to. Making plans. Part A. Listen and practice.
Say, Miguel, what are you doing tonight? Do you want to go bowling? I'd love to, but I can't. I'm going to a soccer match with my brother. Oh, well, maybe some other time. Are you doing anything tomorrow? We could go then. Tomorrow sounds fine. I'm going to work until 5. So let's go around 6. Okay. Afterward, maybe we can get some dinner. Sounds great. Y ahí lo tenemos. La pronunciación. Hi. Lo puse otra vez. Listo. Ahora, chicos, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a breakout rooms. Estamos perfectos para estar en parejas. Vamos a estar en parejas. Please practice. Y para esto vamos a tener, vieron que el video era cortito. Así que para esto vamos a tener unos 3 minutos. Si lo quieren practicar twice, si lo quieren practicar 2 veces, go ahead, please do it. And if you can do it more times than that, please do it. Please go ahead. Así que vamos a irnos a breakout rooms y los voy a poner de a 2. Vamos a practicar y en 3 minutos nos vemos. Ah, también, if you don't have the conversation, if you don't have the dialogue, please go to the WhatsApp group because somebody else already posted. Thank you. Okay, let's see you in some few minutes. 3, 2, 1. Let me double check. Eileen was alone. Oh no. Let's move her to room number 9. Perfect. Okay, guys. Now let's practice. Si tienen problemas, solo díganme, entrando a las salas. Vamos, Eric, vamos, Diego. Entremos a los grupos. Eso, Eric. What's going on? Eric. Oh, I think Maria Susana is waiting for you. Okay. Hi. Hey, Miguel. What are you doing tonight? Do you want to go to go bowling? I'd love to. Eileen! Teacher, I don't have a partner. Yes, I'm so sorry. I think Diego is having some problems with his connection, maybe. Yeah. Lo vamos a asignar aquí a la room number 9. Sí, aquí estamos nosotras. Tal vez pueda entrar. Ay. Hay veces de que como a estas horas suele llover, entonces algunos no tienen mucha conexión, se les cae, sí, les saca. Está, bueno, temprano, siempre está lloviendo. Ah, no sé por si acá. Todavía llueve en algunos lugares. Ajá, eso estaba pensando. No, por acá no ha llovido. La semana pasada llovió mucho, pero hoy no. ¿Qué es lo bueno? Ah, y este Diego ya se tardó. Creo que lo voy a ir a traer a la main session. Lo voy a ir a traer a Aileen. Si no lo puedo traer o si se me vuelve a salir. ¡Oh, aquí está! ¡Ah! Diego, are you there? Yes, teacher. Okay, I think your connection is low now. It's having some problems. Yes. Okay, don't worry. Just keep practicing with your partner. Chicos, ustedes tienen el diálogo, ¿verdad? Yes. Okay, please go ahead. Thank you. You're welcome. What are you doing? What are you doing tonight? Do you want to go bowling?
I love to, but I can. I'm going to a soccer match with my brother. Oh, well, maybe some another time. Are you doing anything tomorrow? We call go then. Tomorrow sounds fine. I'm going to. With my brother. Oh, well. Okay. Oh, well, maybe some after time. Other time. Are you doing anything tomorrow? We could go then. Tomorrow, so fine. I'm going to work on the fine. I keep it. So let's go around 6. Okay, afterward, maybe we can get some dinner. Sounds great. What are you doing this Sunday? I'm going to a wedding practice this Sunday because my cousin's going to marry the next weekend. And really? Going to get married, your cousin. Yes. Wow. Congratulations. Thanks. Okay. 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 Wow, guys. Thank you for keep practicing in English. I'm so proud of you. Thank you. Yeah, and you enter, I think it's, I'm going to say the right sentence. You enter late because we practice both the conversation. Oh, yes. I said it. No, you said it right. Good job. Yes, okay. I think I entered just a little bit late. But I was trying to fix some problems because some of us are having some low connections and it is kind of, well, Zoom is trying to keep some of us out and they're trying to get into the Zoom meeting again and it's a craziness. But yeah, I know. That's why we're giving some few extra minutes for those people to practice, but I think everybody might be ready for going back to the main session. So I'll see you in a few minutes. Keep practicing. Okay. Keep practicing. Bye. English. Bye. Keep practicing. Teacher. Hi, Aileen. Teacher. How is it going? I have a question. What is the meaning of afterward. Let's see. Give me a sec because I want to see the whole conversation to see the context. Okay, afterward. Este afterwards, sí, ya lo vi. Este viene siendo un poquito como después de todo. Afterward. Ajá, porque ya vemos que, no sé si se fijan, que al principio están como, no voy a poder ir, trabajo, hago de esto, pero al final, sí, al final de todo, después de todo, sí van a salir y van a tener su cena. Después de todo, entonces. Afterwards, después de todo, siempre guiémonos por el after, porque aquí sí nos ayuda bastante, o más tarde, o después de todo, después, ahí va. Chicos, ¿pudimos practicar? Yes. Oh, first time. Oh, great, I'm glad to hear that. Okay, so let's everybody move to the main session, because I was just waiting for you guys, because I was really worried that probably you could not be able to practice, but you did. Awesome. Let's move on, guys. See you there. Okay.
Volvimos, vamos a ver. Ah, soy invisible, déjenme ver. Ay. Ah, ¿por qué hoy no me veo tan bien? Ah, oh, ahí estoy, aparecí. Ay, ya desaparecí. Yes, I see. Oh, great. Let's see. Maybe here. Yeah. Finally, I'm here. Okay, guys. I saw many of you practicing. You did it great. You did it amazing. And now, let's share with the class. Let's see. Do we have any couple who would like to share with the class? Let's see. Some volunteers. Tenemos a Marjorie. Do we have a couple for Marjorie, a partner? Oh, ahí hay un perrito. Let's see. Aileen, excellent. Okay, please, Marjorie and Aileen, go ahead and show us, please. Okay. Say, Miguel, what are you doing tonight? Do you want to go bowling? I'd love to, but I can't. I'm going to a soccer match with my brother. Oh, well, maybe some other time. Are you doing anything tomorrow? We could go then. Tomorrow, so fine. I'm going to work until 5. So let's go around 6. Okay, afterward, maybe we can get some dinner. Sounds great. Excellent. Thank you. Thank you. You did it. Awesome. Okay. Algo que me estaban preguntando por acá era el significado. What's the meaning of afterward? Este viene siendo, lo podemos utilizar por muchos contextos, pero si vemos bien, la oración viene siendo como, okay, más tarde. Tal vez, maybe we can get some dinner. Ok, más tarde, o también después de todo, después, funciona, it works. Ahora, chicos, any question related to vocabulary? ¿Tenemos alguna pregunta sobre vocabulario? ¿Algo de por aquí? No, excellent. Algo que les iba a decir también, veamos las oraciones que están haciendo en present continuous, but asking about the future. What are you doing tomorrow? ¿Qué estás haciendo mañana? No se escucha muy bien, pero acá lo tenemos. Present continuous, referring to future. Oh, I'm so sorry, tonight. Thank you, guys. It is tonight. Thank you. Do you want to go bowling? Ahí ya tenemos, esa ya es como una pregunta normal, pero esta es a lo que nos referimos. Gracias. Después tenemos, I am going to a soccer match. Sabemos que este match viene siendo un partido de fútbol. Un partido de fútbol con mi hermano. Otra cosa que nos está preguntando Miguel. Are you doing anything tomorrow? Aquí sí era tomorrow. Te está preguntando si estás haciendo algo mañana. Oh, te está preguntando qué vas a hacer mañana. Para que se escuche mejor. Entonces, aquí lo tenemos, ¿sí? Present continuous, referring to future. Ahora, guys, lo que vamos a hacer es algo que yo le debía personalmente a Verónica. Verónica, no, a Elizabeth. Elizabeth, are you there? Are you still there? Yes. Yes, well, thank you for your question. You did it. 2 weeks ago, I guess. Okay. When do we use tall or high? Or was it you, isn't it? Or it wasn't? Let's see. Yes. Yes, you were. Thank you, Elizabeth, for asking me that question. So here we have, when do we use tall and when do we use high? Because I gave you an explanation, but I wasn't sure. And I wanted to be sure. So,
We know that tall is a word that refers to the height of a person or an object. And last time I told you that probably tall we used to use, well, we just use it with people, but no, we can use it with objects too. But it is like just a difference with high, and I will let you know which one is it. Okay, when we're talking about height, we used to describe the elevation of something, but the elevation related to the ground, o sea, la elevación que tiene del suelo. Entonces, cuando estamos hablando de height, por eso lo utilizamos mucho más con edificios, porque nos referimos a su elevación del suelo. Entonces, en cambio, tall es solamente se está refiriendo de tu tamaño. Como por ejemplo, yo puedo decir, este celular tiene, ¿qué? 14 centímetros. Pero si nos estamos refiriendo a algo de su altura, ahí no se me ve la mano, de su altura, entonces ahí sí utilizamos height, que estamos hablando de la elevación. Y aquí tenemos otro ejemplo que no es solamente con edificios, sino que with a window, con una ventana. That window is high. ¿Por qué? Porque estamos hablando que está muy alta en comparación del suelo. Está muy elevada. Y también tenemos tall. Aquí tenemos unos ejemplos. That tower is taller than the one in Chicago. Esa torre es más grande. Aquí tenemos comparisons. Que la que tenemos en Chicago o que la de Chicago. Y aquí estamos hablando de taller. Y también estamos hablando de edificios. Así que no los quería dejar así, chicos. Y thank you for asking me questions, because even though if I don't know it or if I am not really sure, I'm going to try to research for it, because also, well, I can learn about it. Entonces, chicos, ya son las 9:03 de la tarde, de la noche. Así que, sí, ya se nos hizo noche. So, guys, please keep practicing on the platform. Keep practicing English. Oh, Amilcar, please go ahead. Tomorrow is the last day of class. Or no. We're going to follow class. Thank you for asking, Amilcar. I'm going to try to share my screen again, because otherwise I'm not visible. Okay. Es que solo cuando comparto mi pantalla me veo. Gracias, Amilcar, por tu pregunta. Sí, seguiremos teniendo seguiremos teniendo nuestras reuniones. Nos reunimos mañana, el lunes y el martes. Ya el martes ya sería the final meeting, pero sí. Nos quedan tres todavía. Okay. Sí, así que mañana I'll see you tomorrow. Thank you, very kind. Okay, tomorrow at 8 o'clock. So please, guys, have a good night. Yeah. Good night, teacher. Have a good night. Bye. Good night. Bye. Good night. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night.